las actividades del Río 21 estamos viendo lo que son los itinerarios de pasaje en lo que es montaña estival, invernal también. Bien, en este caso se han armado tres itinerarios que son descenso por cuerda doble, tirolesa inclinada y horizontal. Son las tres actividades que estamos realizando ahora. Acá nos encontramos lo que sería descenso por cuerda doble, que busca, que por lo general nosotros como infantes marchamos demasiado y vamos en este plano, ¿no? Como decía. Y más adelante tenemos una caída abrupta, ¿bien? En el cual nosotros no podemos bordearlo y para no perder tiempo instalamos en este caso la cuerda para hacer el descenso por cuerda doble para poder superar el obstáculo y que la fracción o todo aquel que vaya marchando pueda superar el obstáculo mediante el itinerario este. Bien. En este lugar donde estamos es un tanque de agua, sí, que tiene una altura de ¿cuánto? De 30 metros aproximadamente. De 30 metros. Sí. ¿Y qué vamos a ver ahora cuando baje el soldado? Ahora van a ver cómo baja un soldado equipado. En este caso va a tener la mochila táctica, que es con equipo aligerado, para una marcha ligera. Bien. ¿Qué es la mochila táctica? La mochila táctica es similar a las mochilas de escuela, que no superan, es de la cintura hasta el cuello aproximadamente. Y va ahí, uno lleva equipo aligerado, que puede ser una bolsa cama, abrigo, para marchas que necesitan mucha rapidez y no llevar equipo pesado como serían otras mochilas grandes. Bien, ahora el soldado ya está vinculado a la cuerda de seguridad, que es por la que está bajando. Bien, en el cual para esta actividad sí o sí tiene que usar lo que son guantes de cuero o algún otro guante táctico. Bien, primero lo que es, como es derecha, su mano fuerte va a ir la que va agarrando la cuerda y su mano izquierda se auxilia, como en este caso ahora, para no golpearse o no irse de golpe contra la roca, en este caso contra el tanque. Bien, ahí tiene que ir, en este caso tiene que ir caminando la pared. Después, cuando ya no pueda caminar la pared, solamente tiene que tratar de mantener las piernas como si estuviese sentada y con la mano derecha va abriendo hacia el costado, un poco para ir más rápido. Ajá. Y eso en sí hasta llegar al piso. Una vez que llega al piso, rápidamente tiene que sacar lo que es el descensor 8, por el que está vinculada a la cuerda, para que el material este que está hecho en el descensor 8 no queme la cuerda. Más que nada para cuidar la vida útil del material. Ahí llega. En este caso ahora ellos están haciendo con lo que son las placas reverso, que también son muy, muy accesibles para hacer el descenso. ¿Esa soga tiene algún tipo de espesor? ¿Es una soga especial? Sí, son cuerdas especiales que se dividen. En este caso, esta es una cuerda estática por la que se está bajando, de aproximadamente 11 milímetros.